La verdad es que trabajamos muy bien en Granollers. Yo salí muy contento de allí, del trabajo que habíamos hecho de partidos. Y aquí hemos trabajado muy duro físicamente para completar la preparación que teníamos pensada. Y estamos muy convencidos de que nos va a dar buen resultado. Las últimas sesiones están siendo mejor, estamos recuperando a gente que quizás tiene alguna molestia y puliendo últimos detalles, pero con muy buenas impresiones para el campeonato. Pues bueno, muy bien, Granollers, mucha competición que nos hacía falta y competir es la mejor forma de entrenar y ahora pues rematando los últimos matices y tal, muy bien. Bueno, es un juego muy agresivo, un poco tipo de defensa bastante abierto y siempre con ganas de recuperar la pelota y volver a atacar, ¿no? Entonces, es poco conservador, ya te he dicho, muy agresivo. Primera intención siempre recuperar la pelota, segunda que nos metan gol y después si te meten gol siempre sacar rápido para volver a poder atacar, ¿no? Entonces, la diferencia está en conseguir probablemente más goles que de otra manera. Defender y correr todo el rato. Defender mucho, robar balones e intentar correr lo máximo posible. Si juegas a ir rápido, también provocas muchas veces tener más errores, pero se trata de meter más que ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el día que nos salga bien, que defendamos muy bien y encima metamos, será escandaloso. Pero allí será difícil, evidentemente. La idea es partir partido a partido. Nos hemos puesto el objetivo de intentar ganar partido a partido. De los tres primeros rivales del grupo, creemos que Croacia puede ser la más dura. Está sobreestudiado, los jugadores se llevaron un pendrive desde Granollers a casa con el partido destrozado en todo, en ataques, en defensas, en jugadores, en lanzamientos, en todo. Y bueno, estamos ahí trabajando sobre eso a ver si da resultado. Equipos muy físicos, con mucho lanzamiento exterior, quizá con un juego diferente al nuestro, pero peligroso seguramente. Es que Rumanía, además, en el clasificatorio contra Croacia, perdió de poquito, me parece. O, la verdad es una selección potente. Es una selección que ha mejorado muchísimo, por lo que me han dicho, y tenemos el vídeo también, y la verdad es que es un equipo que juega bien, no tiene tantos lanzadores como Croacia, pero vamos. Y Suiza no hablamos de ella, y también es muy buen equipo. A priori Croacia será más fuerte, pero no hay que menosvalorar a ninguno, porque Suiza jugamos contra ellos el año pasado en los Juegos de la Juventud y ganamos creo que fueron de 5, de 6 y... Está claro. Está claro que es un reto y la ilusión de todos es llegar a la final. El objetivo, bueno, el objetivo puede ser estar entre los mejores de allí, pero la idea con la que vamos es de intentar llegar a la final. Ha sido muchos entrenamientos, muy duro, muchos viajes a Ciudad Real para entrenar con el equipo, pero muy satisfactorio porque hemos sido subcampeones de Europa, de la Liga Sobal y campeones de Copa del Rey, con lo cual el trabajo realizado ha tenido buenas recompensas. El hecho de irme del Octavio a la de Mar no tenía pensado que tuviera tantos premios, por decirlo de manera. Y llegar allí, poder debutar, estar con los mejores de España. Estar en Champions allí, aunque no jugara, estar allí es impresionante. Poder ir a la Copa del Rey y una pena no poder ir a Champions, pero bueno, muy contento. Yo creo que fue un cambio que me hizo mucha falta y aparte de estar jugando en Primera Nacional, me da mucho tener un segundo equipo ahí que... Hombre, es un jugador que siempre me da consejos, muy, muy amable con todo el mundo, especial conmigo, siempre tenía ahí un poco de feeling. Y nada, bien, muy contento, muy buen tío. Y fuera también. En general todos son buenos tíos y siempre me aconsejan qué debo hacer y qué no. Es el que está pendiente todo el día de mí, el que me da los consejos, el que me entrena, el que me corrige y fuera de la pista también el que se preocupa más por mí, el que está más pendiente y de que haga las cosas lo mejor posible.